hola, salamu alaikum, la paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Aslan Wasaslan, bienvenidos una vez más al Cálamo, el programa del Centro Islámico de la República Argentina, que como decimos siempre y reiteramos, llega a todos ustedes y a todo el país y a todo el mundo, alhamdulillah, gracias a Dios, por la televisión pública argentina. Muy buenos días, Nadia, salamu alaikum, ¿cómo andás? Alaikum salam, Jale, muy bien, buenos días a todos ustedes, gracias por acompañarnos como siempre aquí en el Cálamo. Una hora de programa para hacernos mutua compañía, gracias por estar todos los domingos a la mañana junto a nosotros, en lo que comenzó como un sueño ya es una realidad. Me quedo con las manitos así porque empezamos a hacer, ya saben ustedes, pulgar arriba siempre, pulgar abajo nunca. Esta frase que llegó para quedarse, nos buscan, es fácil, por el nombre del programa en Facebook, El Cálamo. También nos encuentran vía Twitter, arroba El Cálamo. Nos pueden enviar un mail a El Cálamo y su mensaje, @gmail.com. Y como decimos siempre, para aquellos que no manejan las redes sociales, nos pueden enviar una carta de puño y letra a Avenida San Juan, 3053, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que dicho sea de paso, hemos recibido una carta que en un ratito nada más vamos a estar leyendo. Si Dios quiere, vamos a contar qué hay detrás de esa carta, porque fue en julio, yo la encontré en mi casa, allá vamos a contarlo. La historia. Sí, además estamos en Instagram, @elcálamo, suban alguna historia que duran 24 horas, pero quedan en el corazón, arroben al Cálamo, la televisión pública argentina, a Nadia, a quien les habla, cómo nos buscan en las redes, es fácil, Jaled y Nadia, Jaled Hayer, Nadia Balbaki, uno, con el número uno. Pero ¿qué pasa? Nos tienen que arrobar y que tiene que haber alguna foto de la televisión pública argentina de fondo para que sepamos que están en el desayuno y siguiendo, como siempre, El Cálamo, el programa del Centro Islámico de la República Argentina. Saludamos a aquellos que nos siguen desde el exterior por www.tvpublica.com.ar. Como siempre, los vamos a estar informando con las noticias más relevantes del mundo árabe islámico de la mano de nuestro columnista Abu Arab. También tendremos nosotros, como siempre, al profesor Abderrahman Colombo, que junto a Nadia y a mí está desde el comienzo, 8 años, acompañándonos mutuamente, así que eso también es muy importante y vamos por muchos años más. También tendremos las recetas de la CETE y una sorpresa con los viajes, porque vamos a hacer un resumen de todos los lugares que estuvo el Cálamo. Vayan tomando lápiz y papel porque en esta oportunidad en las recetas vamos a aprender a hacer un pollo muy especial de la mano de Isa Vega. Isa Vega, que ya se convirtió en el chef oficial del Cálamo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Que sí. Trabaja en el Centro Islámico de la República Argentina, es español, vive hace mucho tiempo en la Argentina y siempre que lo llamamos y le decimos, ¿podés grabar para el Cálamo las recetas de la CETE? Nunca me dijo que no, de verdad. Siempre presente, súper prolijo. Gracias. Interactúen con nosotros a través de las redes sociales. Queremos ver desde dónde nos están viendo, qué es lo que están haciendo, cómo están compartiendo el Cálamo con todos nosotros. Y ahora, a modo de apertura, para que descienda el sosiego, la tranquilidad, Sakina en árabe, y que ustedes puedan comprender más acerca del Islam, vamos a compartir una sura del generoso libro sagrado de todos los musulmanes, que es el Corán, sura 37, los puestos en fila, aleya 100 a 107. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. Escuchábamos como todos los domingos y a modo de apertura la recitación del Sagrado Corán. Y ahora sí vamos a conocer uno de los 99 nombres o atributos de Dios en esta oportunidad, el Sutil. Allah, Allah, eres mi Señor, ante ti me inclino. Allah, Allah, eres mi Señor, ante ti me inclino. Allah, Allah, eres mi Señor, ante ti me inclino. Allah.
Uno de los nombres de Alá es Al-Latif, el sutil. Alá, alabado sea, dice: Inna Rabbi latifun lima yasha. Ciertamente mi Señor es sutil con quien quiere. Alá, alabado sea, nos muestra su bondad retrasando el castigo por nuestros pecados. En lugar de ello, Él nos guía de maneras sutiles, de modo que podamos regresar a Él. Alá pone bondad en los corazones de sus criaturas para que se ayuden unos a otros. Él pone a los niños al cuidado de sus padres, y cuando los padres llegan a la vejez, Él pone a los padres al cuidado de los hijos. Es por su bondad que Él crea al feto en el vientre materno, y el vientre no lo rechaza, a pesar de ser un cuerpo extraño. También es por su bondad que hemos sido dotados con la capacidad de aprender. Alá, exaltado sea, nos ha dado facultades únicas para adquirir conocimiento. La humanidad ha heredado de Adán, la paz sea con él, la capacidad de adquirir conocimiento. Somos capaces de aprender sobre el mundo que nos rodea y todo lo que contiene. Tenemos el poder del lenguaje y la habilidad de razonar. En cada etapa de nuestro desarrollo, aprendemos de manera muy natural y adquirimos nuevas habilidades a medida que maduramos. Alá nos enseñó mediante la escritura una forma no enseñada a ningún otro ser de su creación. Alá dice: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Lee, que tu Señor es el más generoso. Enseñó la escritura con la pluma y le enseñó al hombre lo que éste no sabía. La inmensidad del universo está más allá de la comprensión humana, pero Alá está informado de todo lo que hay en él. Alá, alabado sea, conoce hasta los detalles más pequeños y sabe incluso de los cambios más sutiles. Alá, glorificado sea, dice: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. ¿Acaso no ves que Allah hace descender agua del cielo y con ella la tierra se reverdece? Ciertamente Allah es sutil, conocedor absoluto. Nada escapa a su conocimiento, no importa cuán insignificante pueda parecer. Él es Alá, Al-Latif, el sutil. Alá, Alá, eres mi Señor, ante ti me inclino. Alá, Alá, eres mi Señor, ante ti me inclino. Alá, Alá. Al-Latif, el sutil, los 99 nombres de Dios. Recuerden hacer muchas súplicas a través de ellos, porque Dios responde la súplica de quienes lo invocan. Sigan interactuando con nosotros a través de las redes sociales. Recuerden que queremos que nos envíen una foto desde donde nos están viendo, qué están haciendo, qué están desayunando también tempranito a la mañana como todos los domingos. ¿Cuánto hace que nos están viendo? Porque hay muchos que por primera vez nos escriben en las redes. Es la primera vez que los encuentro. Bueno, ya hace muchos años que estamos, pero gracias de corazón siempre por estar del otro lado. Próximo bloque se vino de Román Colombo, que va a hablar del trabajo. Me parece muy bien. En el Islam, ¿no? De la importancia que tiene el trabajo. Así que vamos a ver qué nos cuenta el querido profesor que tiene su club de fans. Te cuento, Nadia. ¿En serio? Sí, sí, en las redes sociales cuando subimos las fotos o los videos al canal de YouTube. Me muchos encanta, mensajes. Pero ni nosotros tenemos club de fans. No, yo sí, yo ya hace unos años. Bueno, bueno, ahora quiero el mío, por está, favor. Está medio perdido, porque bueno, crecieron un poco las personas que lo habían hecho y es como que se olvidaron de mí, pero bueno, no importa. Bueno, muy pausa bien. Cortita y seguimos con más. El Cálamo, ya volvemos. Ah.
Abu Huraira, que Allah esté complacido con él, relató que el mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: ayunen cuando vean la luna nueva y terminen su ayuno cuando la vean. Si se les dificultara visualizarla, entonces completen los 30 días del mes de Sha'ban.